prueba de hoy. Cada uno va a tener un cilindro con una pieza de madera adentro. El objetivo es llenar el cilindro de agua hasta que esa pieza de madera toque la marca. Para recoger el agua, tienen que atravesar la pista de obstáculos cargando una cubeta, pero esa cubeta estará llena de huecos, entonces recoger la cantidad de agua que se necesita para llenar el cilindro no será fácil, por lo que tendrán que realizar varios viajes. El primero de ustedes que llene el cilindro y logre que la pieza de madera toque la marca, gana el brazalete de salvación. Al inicio de la pista, por favor, entonces. Preparados, finalistas. Listos. ¡Ya!
Peter, vas a ser juez en el próximo juicio. Muy bien, Federico. Muy bien. Gracias. Bueno, vas a tener la ventaja de forjar el futuro tuyo y el de tus compañeros en el próximo juicio. Bueno, yo diría que esto es un triunfo para los cachacos, ¿no? Yo creo que sí. Has sido el héroe de los cachacos en este desafío, Peter, sin lugar a dudas. Felicitaciones. Gracias. Bueno, los demás que sienten que ya lo han dado todo para llegar acá, pero no creo que nadie se quiera ir estando tan cerca de la meta, entonces a metérsela toda en el desafío final para ir por ese brazalete de salvación que queda. Allá nos vemos. Gracias. Chao. Gracias. Desafío, la lucha de las regiones. Desafío, la lucha de las regiones. Peter se ha convertido hoy en el jugador más importante de la final. No solo tiene el brazalete que lo protege de recibir votos, sino que además se ganó el derecho a ser juez. Y así tendrá el futuro de los rivales en el próximo juicio de la lucha de las regiones. En este momento es mejor tenerlo de amigo. Que mañana me voy a matar como nunca me había anoche. Mañana es ese candeleo tan hijo de puta, tu mamá. La verdad es que si quiero que quede abrazar el tanto, tú y yo no hay problema. Sí. Tenemos una posibilidad de pronto que los que nos quedemos los dos obteniendo ese brazalete alguno de los dos. De tal forma de que vamos a buscar aliados estratégicos como Carolina y la Negra para tratar de derrocar esos tres que quedan ahí, que sería Peter, Andrés y el Mono. Entonces eso es lo que estamos esperando, intentando a ver si Dios quiere que sea así. Le voy a dar la espalda a Juan Pablo porque me cae mal. ¡Mata, mata! Los tres. No, déjame la guachafita que nos vamos a caer, háganlo. Yo me voy a derrocar. ¡Nos vamos a caer! ¡Ay! Es incómodo estar en la situación de ¿será que van a votar por mí? ¿Será que no van a votar por mí? Tengo entendido que Castillo se sentía así. Por lo menos Juan José la tiene clara. Él tiene claro que pues por buen competidor, por ser rival, por ser del otro equipo, por lo que sea, si no gana el brazalete de salvación, pues se va. ¿Frío? Anoche te escuché refunfuñando ahí, está dando frío, tan frío. ¿Cómo refunfuñar? Tú ya me ves a refunfuñar y todo en la noche. Pero, oye, me estabas al lado yo tratando de dormir y tú, no, qué frío y una quejadera. Pues, hombre, párese y abríguese. Yo pensaba que tú cuidas mi sueño. ¿Tú cuidas mi sueño? No. ¿No? Yo pensaba que tú cuidas mi sueño, que estás pendiente de mí. No. ¿No? Estoy pendiente de Juanjo, hoy le doblé la camisa a Juanjo. Ah, bueno, me parece súper, mi amor. Ya, Juanjo me hizo la... Mira. Mi hamaca está al lado de la de Juanjo. Y como yo la quería alta, entonces Juanjo la subió. No, súper, súper. Juanjo es Juanjo. O sea, si me ponen en la palestra al Mono y a Juanjo, no vetado y te vas tú. Bye, bye. Bueno, me voy, bye, bye, entonces. O primero la primaria. No, primero la secundaria. Bueno, primero la secundaria. O primero el desafío. Primero la primaria, bueno. Luego el desafío, luego la secundaria. Yo, no soy peleón, vea. Yo la cojo suave. Yo pensaría que está rodando la cabeza... No solamente de Juan José, de Juan Pablo, sino también el Mono está incluido ahí. Porque lo demostraron en el último juicio. Yo creo que eso no cambiará. Bueno, la despedida, Maquina. Si me vuelvo aquí, No. Parce, yo digo una cosa. Si en el desafío hubieron amigos de verdad, somos usted y yo. Ahí que hay que parcero. Nada, de real, de corazón, fuimos usted y yo los amigos. Y ya sabe, parce, de aquí en adelante aquí nos conocimos. Ya sabe que bienvenido, le va a caer. Sí, yo me voy y queda solo, métese a ambos. Pero y yo libre juego. De preferencia, mátate por el primero. Y si yo me, y si yo me voy, Juanjo, usted es capaz con esa gente. Usted es capaz de meterse a toda esa gente. Ahí no hay quien le ponga la pata a usted. Usted, güey, que se gane usted ese premio. Que gane usted, vaya usted fuera la plata, que usted la merece. Y usted es el propio para ese premio, yo. Gracias, parcero, por como referente la capitanía de los costeños.
cuando me tocó ser capitán. Bacán, gracias, parcero. Bacano este desafío que nos dio para conocernos. Ya es un amigo de verdad. Sabes que amigos para toda la vida, parce, bacano compartir con vos. El costeño y el paisa, bacano. Los dos tenemos que lucharlo duro hasta el final. De pronto, Juan es más ágil que yo. Puedo llegar a pensar que se lo puede ganar más fácil él que yo. Y no me chocaría para nada. Me iría tranquilo y diciéndole a él, gánese eso, que eso, usted es un Tarzán, gánese eso, que él se lo merece. Pelado bacano, sencillo, humilde. Tampoco le diría a los cachacos, voten por mí. No, porque yo también quiero mi objetivo, también voy por mis cosas. Pero yo voy a luchar el último brazalete. Nos vamos a ver quién se lo gana. Coméntanos, compañero, todo lo que usted quiera lo escuche. El podio. Quiero escucharlo a usted, compañero. Sigamos compartiendo, ya que... Tienes tu rayón con los paisas. Pero como te dije, no generalices. Déjate que te conozcan, deja abrirte a las personas. Espera a ver cómo son, espera qué te dicen, espera a ver si algún día te van a clavar la puñalada, cualquier cosa. Pero sea abierto a la gente, no estigmatice. La lucha de las regiones es todo Colombia. Es que ver que somos colombianos, que todos estamos unidos, que somos un país y que porque uno dice Medellín, el otro Cachaco, hay rivalidad, no. En el juego la puede haber, en la partida, pero somos iguales, comemos lo mismo, tenemos diferentes culturas, pero somos hecho de lo mismo. Es una oportunidad de conocernos más. Aprendí acá a ser muy observador. Analista, muy analítico con la gente. Sí, ni mirar. Me he vuelto así y aprendí harto eso, a ser tolerante. Es bacano. Ya dejar de ser acelerado. Ese tío está, todo lo que me enseñó, eso. Estoy feliz de haber conocido muchas regiones, pues después de lo que hablé con Juan Pablo y mostrarme así, como olvidar un poco ese rencor que tenía frente a las situaciones que me habían afectado mucho en mi vida. Al fin y al cabo tengo mucha familia paisa, por mi papá es paisa, mi papá ya falleció, pero era paisa. Ellos son abiertos, el paisa es muy abierto, pero a veces se cierran entre ellos mismos. Entonces también dale el chance a otras regiones. El resto son colombianos, los quiero mucho, además tengo mucha en cantidades, tengo familia paisa. Siempre lo he dicho, todas las pruebas son como si fueran la última, pero en realidad mañana sí es eso. Tienes hartas posibilidades, ya que todos capitanes. Sí, pero esto es como un mundial, yo puedo clasificar de primero, ganar los tres primeros juegos, golear a todo el mundo, pero si no gano la que tengo que ganar, doy pa' afuera. Ah, no, pero si te salvas, se salva de quién. Vuelven y votan por el mono, ¿no? ¿Para qué si no se va? ¿Por Andrés? ¿Por mí? Por Miriam. ¿Por Miriam? Uh-huh. O sea, votar por votar. Realmente nuestro voto no influye mucho. La idea por lo menos es que el brazalete quede en las manos de los cachacos el siguiente. Si Juan José se llega a ganar en brazalete, pueden haber 3 votos en contra de Juan Pablo y pueden haber 3 votos en contra del mono. No se sabe el voto de Miriam para quién va. Eso es como lo que define de pronto todo. Puede ir algún cachaco. Es así de fácil. Entonces, me gustaría tener el brazalete final. Sin duda, si hay algún empate, salvaría al mono o salvaría a Andrés y que se peleen entre ellos. Me voy, mamá. ¿Y te vas del desafío? Sí. Pues te fuiste con la frente mal. Tan linda ella, mamá. No más que eso. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Cuéntame. Ellos sí van a ir atrás la cabeza de ti. Cuéntame. Entonces, y atrevido. Cuéntamelo todo. Desafío, la lucha de las regiones. Desafío, la lucha de las regiones. Buscar el brazalete el día de hoy, es claro que lo vamos a buscar. Siempre digo que todas las pruebas para mí son como si fueran las últimas, pero de verdad la de hoy es la última prueba. Para mí, si no me la gano, tengo una alta posibilidad de salir del juego. Bueno, yo ahorita creo que para pasar el aburrimiento de quitar uno aquí solo en la playa, yo creo que me va a tocar ir a echarla a pescar,
Después de pronto, si Dios quiere, sacar unos buenos pescaditos y venirme a hacer unas arepas para cuando lleguen ellos. A mí me gustaría que se lo ganara el mono o Carolina. Me gustaría que ganara el brazalete. Estamos llegando al final del camino. Las 5 regiones más pobladas del país enviaron sus mejores elementos para representarlas en esta lucha. 30 jugadores iniciaron esta aventura y solo 7 se mantienen en el juego. Peter, el santandereano, ya aseguró su permanencia por un ciclo más, ganando el brazalete de salvación. Pero queda un último brazalete y 6 aspirantes a ganarlo. Uno de ellos será el próximo eliminado en la lucha de las regiones. Finalistas, estamos en un importantísimo desafío final. Las matemáticas son frías pero indiscutibles. Hay 7 jugadores en la final. Peter ya se llevó el primer brazalete de salvación. Uno de ustedes se va a llevar el otro, lo que quiere decir que el próximo eliminado está entre los 5 restantes. Yo me imagino que ya han hecho toda clase de cálculos sobre los votos de sus compañeros y el que no quiera dejar su destino a la suerte, pues tiene que ganarse el brazalete. Juan José, ¿sí se puede disfrutar el juego en este momento? ¿Cómo vives la presión? ¿Cómo la soportas? Realmente intento no pensar tanto en qué será de mi mañana. Simplemente me ubico en el hoy. Siempre he dicho una frase de que todas las pruebas para mí son como si fueran las últimas y siempre le meto, pero realmente la prueba de hoy para mí es la última. Si no me la gano, puedo ser yo el que salga. Es un 99.9% que sea yo, así que esta es mi prueba. O me la gano o me voy. ¿Y si te conformarías, Juan José, con llegar hasta este punto de la competencia con todo lo que has luchado? Estoy muy agradecido con Dios, primero, de que haya entrado al desafío. Segundo, de que esté hasta donde he llegado, porque muchos quisieran estar en el lugar donde yo estoy, pero no quiero irme. Quisiera lograr otro objetivo más en el desafío para llegar a esa tan anhelada meta que todos estamos persiguiendo aquí. Miriam, ¿te conformarías con haber llegado hasta este momento? Yo creo que el simple hecho de estar entre los 30 fue ganancia. Pero no me conformaría. Creo que estoy aquí, que de cierta manera me lo merezco. Yo también he luchado, no de la misma forma, pero igual también he tenido que soportar muchas otras cosas y eso también es guerrearla, eso también es luchar. ¿Qué dices, Jorge Iván? ¿Te conformarías? Yo no me conformaría, no, Margarita. Yo sí, o sea, si Dios me da licencia de seguir hasta lo último, darlo todo, de eso se trata. Pienso que el ser humano por naturaleza es inconforme. Sí. Siempre quiere alcanzar esa meta tan anhelada y pues yo me la propuse. Si es para mí, listo, pero darlo todo siempre. Bueno, tú sabes que al desafío, a la verdadera final, llegan 2, ¿no? ¿A quiénes ves ahí, en ese podio? Uy, fuerte. Pues, Margarita. A mí ya. No, pues yo me veo. El mono, tal, Jorge Iván. La finalísima y no sé, pues con otra persona, todos tienen las posibilidades de llegar, con cualquiera me gustaría, no tengo desprecio por ninguno, pero el mono estará ahí, claro, súper. Bueno, vamos a ver entonces qué se resuelve después de este desafío final. Cada uno va a tener unas piezas de madera en una mesa y las van a sostener con ayuda de 2 soportes, una para cada mano. La idea es no dejarlas caer. A medida que pasa el tiempo, se les van a ir añadiendo piezas a sus soportes y el nivel de dificultad va a ir aumentando. Entonces la idea es resistir el mayor tiempo posible sosteniendo esas piezas. El que deje caer las piezas al suelo sale del juego, ¿no? El que logre hacerlo, se gana el desafío. Sus posiciones, muchachos. Preparados, finalistas. Listos. Ya.
pasado 5 minutos. Añadan las siguientes 2 piezas, por favor. Desafío, la lucha de las regiones. Desafío, la lucha de las regiones. Han pasado 10 minutos, añadan las siguientes 2 piezas, por favor. Hasta el final. Vamos, Andrés. Vamos hasta el final.
Andrés, felicitaciones. Tu brazalete. Vas a tener una misión importante en el próximo juicio, que es resolver un empate si se llega a dar en la votación. Los demás, uno de ustedes va a ser eliminado muy pronto y eso lo vamos a ver en el próximo juicio. Chao, que descansen. Pienso que mi destino era, yo creo que llegar hasta aquí y hasta aquí llegué. Espero que la persona que me escogió para el desafío no se haya sentido decepcionado. Hasta aquí llegué, hasta donde máximo pude. Yo realmente no sé hasta dónde me merecía llegar en el desafío. Me acuerdo que cuando estaba en derecho realmente definir justicia fue muy difícil. Lo que más se acopló a justicia era darle a cada quien lo que se merece. Así es la vida real. Muchos están en posiciones que no se merecen. Primero y segundo. La bichurria. La bichurria es que el Checo me dijo: que Jorge, sí, déjeme ganar. Y yo le dije, no, gáneme bien. Y me ganó. No, bien. No, papá. Me decía, no, no, papá. Yo le decía, no. Nada, gáneme bien. Peter opina que con ese brazalete es como darse una puñalada a él mismo. Dice él que a él le da miedo tener ese brazalete porque, o sea, que de pronto la gente lo juzgue mal. Entonces yo le dije, no, usted se ganó eso, cumpla su papel. Ya esto, dese cuenta que es una lucha de regiones y pues primero la primaria. Entonces no se preocupe y haga lo que tenga que hacer, que nosotros ya hemos hablado de eso. Juan, que yo soy el que me voy. Yo. No es que Peter me va a hacer a mí la arepa grande. Peter, ¿quién es el que se va, Juan o yo? Digo, el que agarre la arepa más grande, ese es el que lleva. Sí, me voy yo, ¿cómo está la arepa? Te quisiera doblemente tu vida. Bueno, tú puedes hacer las arepas. Uno muchas veces en Playa Baja pensaba, ¿yo qué hago aquí? Y decía, no, yo quiero salir. Pero realmente, nunca quise salir. Y se me han salido las lágrimas en Playa Alta porque puedo durar una, dos semanas sin comer, donde realmente uno siempre ha estado acostumbrado a comer las tres comidas y de seguir comiendo y acostumbrarse a ese trajín y caer de Playa Baja a Playa Baja. Cuando tú sabes que hiciste la cosa bien y tus compañeros mal, es duro. Y saber que uno de tus compañeros que la hizo mal sigue luchando es peor todavía. Desafío, la lucha de las regiones. Desafío, la lucha de las regiones. Yo pensaba que iba a llegar por ahí. Estaba así, hice esto. De madre que del grupo que yo pensaba que iba a llegar por donde era. Hice esto, mira, hice esto. ¿Dobló? Se me cayó.
¿Se le quedan puros, puros palitos o qué? ¿Y sostener a otro? Sí, sostener. Estaba concentrado ya y estaba bien. Yo pensé que de pronto este brazo me iba a joder por la cortada porque me hacía aquí así. Pero no, yo aguanto, aguanto. No, ¿y yo hice un mal movimiento? Pues a mí sí me hizo raro porque... Cuando yo salí, ganó Miriam, dije... ¿Cómo lo ganaría? Le prometí a Dios que si me dejaba llegar acá y ganarme algo, lo iba a regalar a mi mamá. Y eso voy a hacer con esa plata. Aunque sé que ella no la va a querer recibir, pero yo no la voy a tocar. Yo voy a seguir estudiando y tratar de seguir luchando ahí. No, lo que yo le digo, maestro, si mañana de pronto vos querés sacarme a mí y me sacas, yo no te voy a decir nada porque... Aparte la amistad y aparte el pueblo. Eso es conciencia, eso es ser realista. ¿Ese es el juego? Ese es el juego. ¿Le dije juego? Es que es el juego. No, yo súper bien con todos y todo, y Juanjo ya, qué cagada, pero claro... Eso se esperaba cuando llegamos. Antes duramos uno que fue el que yo me gané el brazalete. Pueda que yo sea muy mala, pueda que yo sea pésima para el equilibrio, pero soy buena, digamos, para los rompecabezas. Y me ganaron a mí en una prueba de equilibrio. No soy débil, simplemente esa no es mi especialidad. Se trata de ir eliminando a los mejores. Es que no hay nada que hacer, porque o es ese que se basa en el mejor o yo. Yo creo que eso es, no es ni cobardía ni nada, es el juego, es el desafío. Siento que no puedo hablar. Siento que se me acaba un sueño. Por el que tan duro me dio llegar aquí. Porque fui un jugador que nunca escondió nada. Que simplemente vine a decir que era luchador, que era guerrero. Y eso, si no lo hubiese hecho, de pronto hubiese salido más antes. Y supuestamente para ellos, yo soy más opcionado a ganar esto y por eso me van a sacar. La vida no es justa. Y uno piensa que no va a llorar, pero no se puede. Cuando de verdad algo duele, es inevitable. Primero primaria. Venga, ¿me lo vas a observar? ¿Me lo vas a observar? Ay, chicanero. No, porque yo no tuve de estos. Pero si tuve... No, yo no tuve de estos. Yo tuve con este símbolo, ¿de acuerdo? Uy. Uy, el primero de los cachacos. Sí, claro. No se dedica.